¿Qué tal? Buenas tardes, damas y caballeros. Aquí su servidor Israel Bala una vez más acompañándolos o bueno, compartiéndoles esta afición hacia la lucha libre en esta página bonita de Lucha Libre SL11. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar reanimando, vamos a estar tomando los mejores momentos de un evento bastante peculiar a mi parecer. Y ahorita les voy a compartir este sentimiento que tengo hacia todo esto que les estoy diciendo, porque así es, uno de los luchadores que lleva poco tiempo en la lucha libre. Bueno, a lo mejor estoy hablando de más, a lo mejor estoy hablando de más. Me refiero a poco tiempo que no lleva más de 6 años, 7 años. Mas sin embargo, ha cambiado un poco su rumbo, ha cambiado un poco la historia en esto de su carrera, de su carrera de la lucha libre. Así es, estamos hablando de Galáctico, que en este caso se está proclamando como promotor. Y en esta ocasión, aquí a mi lado derecho, se encuentra mi compañero Jos Daniels, que les va a hablar un poco más. Muchísimas gracias, estamos aquí nada más y menos de regreso. ¿Y qué más en este evento de Revolución de Lucha Libre Tapatía, donde veremos gran cartel y gran manos a manos, donde veremos grandes luchas? ¿Y qué más? Ahora, gran domingo de lucha libre y gran lucha libre que vamos a ver entre Tony Rodríguez y también el mismo Macabre. ¿Y qué más? Por un campeonato que es el de muchas luchas. ¿Y qué más? Por lucha hardcore, lucha extrema, ¿no? Así es, mi gente. En esta ocasión, sean todos bienvenidos porque vamos a iniciar con todo esto, vamos a iniciar con toda la actitud. Y ahora sí que estamos viendo que las personas se están conectando. Muchísimas gracias en este domingo familiar, como Roberto Mar de Mencia, que nos está acompañando también con Enrique Impacto 2000. Alex Romano, ojo que Alex Romano nos está acompañando. Rey Corsario también, muchísimas gracias, muchísimas y muchísimas gracias a todos. En esta ocasión, desafortunadamente, por falta de cash, de money, de presupuesto, solamente tuvimos la oportunidad de poder grabar el evento, sin embargo, con una sola cámara desde las gradas, ¿vale? En esta ocasión, desafortunadamente, así que de la única manera que nos pueden apoyar hacia este proyecto que estamos llevando a cabo, tan solo no les pedimos dinero, solamente ayúdenos a compartir, ayúdenos a dejar una reacción, ayúdenos a dejar algún comentario, algo que a ustedes les gustaría ver y esperamos que próximamente, no solamente aquí en este evento que vamos a reanimar, sino que también en algún otro evento que estemos, no sé, en alguna otra arena aquí fuera de Jalisco o a las orillas de Jalisco, ¿verdad, Jos Daniels? Sí, claro que sí, creo nada más y menos. Y pues ya vemos una lucha donde vemos que Dark Pain, ese luchador enmascarado, en contra del mismo Aero Extreme, van a enfrentarse en este mano a mano, en esta primera lucha donde veremos esta lucha sensacional, ¿no? Vamos a disfrutar un gran mano a mano entre ellos. ¿Y qué más? Patrocinado por también la cervecería El Legado. Así es, mi gente. Anteriormente se llevó a cabo la conferencia en el cual se llevó a cabo la plática de este proyecto que está dando el luchador galáctico. Así que de mi parte yo los invito cordialmente a que pasen al canal de YouTube para que puedan ver y sobre todo puedan escuchar las palabras de Galáctico y así puedan saber un poco más de su proyecto. ¿Y qué más, mi gente? Vamos arrancando rápidamente con todo esto. Vean nomás cómo lo está llevando. Solamente lo está pisando, lo lleva una vez hacia arriba y así es como lo lleva otra vez hacia la misma lona. Oye, es impresionante lo que vemos al mismo Aero Extreme, ahora sí retando, pues al mismo Dark Pain, ¿no? Vemos ahora sí que Dark Pain se va a poner enfrente del mismo Aero Extreme. Hay que recordar que ambos han tenido manos a manos con otros luchadores. ¿Y qué más? Aero Extreme contra Willy Banderas o Dark Pain contra otros contrincantes. Y ahora sí, vamos a ver este gran mano a mano. ¿Quién va a ser el mejor entre el mismo Dark Pain y también Aero Extreme? Vemos inmediatamente que lo lleva ahí al mismo Dark Pain, al mismo Aero Extreme. Y ahora sí, viene topándose, derribando a su mismo rival. Y parece que se ha equivocado Dark Pain. Y el que se cae por encima del suelo es el mismo Dark Pain. Ahí vemos cómo empiezan las acciones. Ahí estamos iniciando con esta primera lucha. Ahí están viendo más o menos de qué cuero salen más correas. Y oye, y ahorita aprovechando también mandar un saludo para Jorge Domínguez que nos está viendo aquí también este domingo familiar. Muchísimas gracias por esa reacción. Y ahora sí vamos a continuar con todo esto. Se están viendo las caras nomás, ahí están viendo. Vemos que por parte de Aero Extreme solamente está recargándose las cuerdas totalmente confiado porque ya sabe quién lo entrenó y de dónde viene.
Sí, creo que sí, más que nada, pues vienen del centro de alto rendimiento de NWG, Arena Roberto Paz, donde viene inmediatamente dando el pase por encima de las cuerdas, así trata de elevarse Dark Pain, pero parece que el mismo Aero Extreme ha agarrado en el vuelo al mismo Dark Pain, y ahí lo tiene el esquinero, y ahora sí, la estrangulación entre el esquinero, ¿qué es lo que va a suceder? Vemos a un Aero Extreme con una gran estatura, y un Dark Pain un poquito más bajita la estatura, que puede ser dominante a Aero Extreme, al mismo Dark Pain. Viene por encima de las cuerdas, ahora sí, resorteando entre las cuerdas, Aero Extreme viene resorteando, pero bien juego de cuerdas, impresionante el juego de cuerdas del mismo Aero Extreme, pero Dark Pain ahora también va a hacer lo mismo, pero con otro juego de cuerdas, ¿no? Así es, estamos viendo cómo toma altura, se sube el esquinero a la tercera cuerda, vaya, y ahora sí que estamos viendo Dark Pain estas acciones, lo tiene, lo lleva hasta la misma lona con ese movimiento, con esa variante, y empieza el control y dice uno y dice dos y nada, hasta ahí, solamente llegó hasta el número dos. Oye, es impresionante lo que acabamos de ver. Vimos un momento anterior donde Dark Pain trataba de tomar ventaja hacia el mismo Aero Extreme con el juego de cuerdas, pero vemos que ahora sí Aero Extreme pues viene dominando al mismo Dark Pain. ¿Y ahora qué va a suceder? Lo va a llevar entre las cuerdas, lo sortea entre las cuerdas. Aero Extreme lo tiene bien dominando y ahí lo lleva hacia la lona inmediatamente. Y un gran saludo también para Azteca de Oro, que nos está viendo en vivo, en directo, a través de Lucha Libre Salió 11. ¿Y qué más de este domingo de Lucha Libre? ¿Qué más disfrutar de cualquier arena de lucha libre? Así es. En esta ocasión vamos a un tema bastante peculiar, mi estimado host Daniels, ahorita aprovechando esta pequeña transmisión, a algunas arenas que desafortunadamente no están abriendo los domingos. Desconozco con exactitud todas las arenas, más sin embargo sí he tenido el dato ese de que pues nos quitaron el domingo de luchas, pero bueno, ya hay algunas otras arenas como la arena GDL que nos da la oportunidad de poder estar ahí, la arena Roberto Paz, que en este caso ahí tenemos más lucha aquí, y pues sobre todo cuando hay lucha vamos a disfrutar con todo, porque vemos ese tope de vuelo que sale desde la segunda cuerda. Ahí vemos ese tope que se lleva. No tenemos imágenes bastante claras, como les mencionamos. Solamente estamos grabando con una sola cámara. ¿Y qué más? Ahí están empezando el conteo del referee. Y dice uno, dos. Hay que subirse rápido, porque si no, esto se puede acabar en un empate. Oye, el gran impacto que acaba de hacer el mismo Dark Pain por encima de Aero Extreme. Hay que recordar que aquí tenemos a la porra de NDO, donde van a apoyar a estos luchadores. ¿Y qué más? Arena Roberto Paz, donde vemos que se viven las noches extremas, luchas extremas. ¿Y qué más? Aquí totalmente distinto a la lucha libre, y por parte de Revolución Lucha Libre Tapatía, que viene regresando, que viene regresando después de la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país. Ahora creo que Revolución de Lucha Libre Tapatía regresa con este cartel, y qué lucha sobreestelar que tenemos esta misma tarde entre Macabre y el mismo Tony Rodríguez por el campeonato de muchas luchas en una lucha hardcore. Pero así vemos que viene el mismo Aero Extreme llevándose la lona, 1-2 y nada, lo acaba de topar. Se quedó así a medio, por poquito de llegar a la cuenta de tres, pero nada, ahora sí que estamos viendo Dark Pain cómo lo acaba de domar, lo acaba de aplicar con esa variante para que solamente llegara al número dos, y estamos viendo que estos luchadores se encuentran algo cansados, más sin embargo el espíritu en alto, porque esto tiene que continuar. A ver nomás cómo lo acaba de sorprender, y empieza el conteo, 1-2 y nada, otra vez, ahí estamos viendo cómo el referee acaba de patalear y acaba de chocar con esas cuerdas. Oye, es impresionante, vemos la agilidad y la habilidad por parte de Dark Pain tratar de dominar, pues Aero Extreme viene, ahí lo tiene, sangoloteando el mismo Aero Extreme, lo trae ahí, pero lo acaba de sepultar. ¿Qué acaba de hacer? 1, 2 y 3, así se acaba la lucha. Así es, señoras y señores, bastante rápido. Recuerden que esto se vive, se lleva a cabo en la arena Roberto Paz, y sobre todo a Revolución Lucha Libre Tapatía, y sobre todo pues que puedan ver estos momentos, que apenas va iniciando. Recuerden este proyecto, ¿qué más? Me da mucho gusto de mi parte esa Galáctico que su proyecto apenas está iniciando, es el inicio. Vamos a poder ver más continuado de todo esto. Esperemos que sí se logre. Y ahora sí que vamos a continuar con más lucha, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya ha habido 5 eventos por parte de Revolución Lucha Libre Tapatía, pero creemos que
que el proyecto de Galáctico, como lo comentamos, va a llegar más, y qué más, convertirse en una empresa, pues fijamente, no nada más y menos. Pero así es como vemos que levanta la mano el mismo Aero Street a Dark Pen, pero rápidamente nos vamos pues a la siguiente lucha de esta misma tarde, donde vemos ya están en el ring el mismo Rey Plata, también Pluma Negra, que está descendiendo hacia el ring, y también tenemos pues al mismo Pluma Negra Junior y Espiga de Oro, que lo tenemos ahí en el entreesquinero. Así es, mi gente, ahora sí vamos a iniciar con esta segunda lucha. Y oye, ahorita aprovechando este pequeño espacio que tenemos para todos ustedes, un saludo para Rosy Mendoza, muchísimas gracias, que nos está viendo. Muchísimas gracias también para Araceli Delgadillo, que nos está viendo, muchísimas gracias también. Y a todas las personas que nos ayudan a compartir, dejar su reacción, y que más, algún comentario que nos puedan decir, alguna arena que les gustaría que visitáramos, que estuviéramos ahí. Ustedes díganos, ustedes, ahora sí que ustedes mandan, nosotros nos ponemos a trabajar para poder traer más contenido totalmente fresco aquí en la página de Lucha Libre Seleconce. Sí, creo que, claro que sí, nada más y menos, pues a todas las personas que siguen la sana distancia, el coronavirus todavía sigue en pie el coronavirus, y qué más, la lucha en contra del coronavirus, y a todas las personas, ayúdenos con su cubrebocas, y qué más, vivir con la sana distancia, ¿no? La sana distancia para seguir disfrutando de estos grandes eventos de lucha libre y grandes enfrentamientos, el estilo Strong Style, el estilo híbrido, también el estilo de llaveo, en todos los movimientos de lucha libre, seguir con las reglas de sana distancia para seguir viendo la lucha libre que hoy estamos viendo, ¿no? Es correcto, mi host Daniels, no cabe duda, no te has equivocado. Y ahora sí que vamos a arrancar con estas acciones. Vamos a iniciar con esta lucha, con la segunda lucha del evento. Ahí estamos viendo cómo está buscando para poder agarrarlo, para poder someterlo. Ve nomás cómo le está agarrando con todo esa espiga, cómo lo busca las piernas solamente este muchacho. Ahí lo tiene, lo lleva una vez más, no se deja, lo lleva hasta la lona, se levanta, dio un solo brinco. Y así que le está demostrando de dónde viene y quién lo entrenó. Oye, impresionante, donde vemos al mismo Espiga de Oro que acaba de dejar mal a Rey Plata, que porta el color negro con una diadema, el mismo Rey Plata, que acaba de ser impresionado por el mismo Espiga de Oro, que trae un color rosita, el estilo de una gran máscara, impresionante, que acabamos de ver que acaba de sacar esa máscara el mismo Espiga de Oro. Oye, como que tiene este color rosa mexicano, ¿no crees? Sí, desde aquí lo veo. Como les digo, desafortunadamente solamente se grabó con una sola cámara, sin embargo, pues vean nomás, es bastante claro este crucifijo que le está aplicando, y empieza el conteo y dice uno, y solamente inició al número uno. Oye, ya que estoy emocionado, que ahora sí quiero ver, pues sí, comiéndome las uñas, Israel Bala, porque ya quiero ver la lucha entre el mismo Pluma Negra y también el Pluma Negra Junior, donde estamos esperando qué más que se enfrente, ¿no? Tiene una rivalidad desde el pasado, y qué más, pues aquí, en la arena Roberto Paz, finalmente que se vuelvan a topar y que se enfrenten pues en una lucha de experimentada, que ya se conocen bien los hermanos. Así es, ya hace bastante tiempo que tuvieron su rivalidad, ya tienen bastante tiempo con su rivalidad, sin embargo, ya hace bastante tiempo que estos luchadores no luchaban cara a cara. ¿Y qué más? Ahora sí vamos a ver qué es lo que sucederá en esta ocasión. No lo sé, no lo sabremos. Desafortunadamente yo no pude estar en ese evento. Desafortunadamente, como les dije a todos ustedes. Sin embargo, ahora sí que me estoy sorprendiendo con todos estos movimientos. ¡Ah! Ve nomás cómo le aplicó como un jamejameja, ¿no? El Rey Plata. Sí, es impresionante el jamejameja del mismo Rey Plata. Pero ahora sí vemos el mismo Pluma Negra Junior. Después de tanto tiempo lo vemos de regreso. Pues qué más, en una arena Roberto Paz y en contra del mismo Pluma Negra. Ahora sí, Pluma Negra contra Pluma Negra Junior. Ahora sí, vamos a ver enfrentamiento. ¿Quién será el primero que vaya a atacar? Pluma Negra lo lleva ahí con esa variante. Trata de sumitirlo, la sumisión, pero Pluma Negra Junior le acaba de torcer un poquito el brazo. Esa palanca al mismo brazo. Derriba Pluma Negra al mismo Pluma Negra Junior. Así es, puro pluma y de todo. Ahora sí que estamos viendo estas acciones. Pluma Negra solamente le está demostrando su experiencia, ¿vale? Aquí estamos viendo que obviamente sus hermanos, ven nomás cómo le está aplicando esa variante. Lo tiene, lo va a domar. Ahí le está aplicando la tapatía, lo tiene. Le está diciendo que si se rinde, no se rinde. Incluso le está dando con toda esa variante. Le empieza a decir, le empieza a platicar. Y oye, también
aprovechando a Punzoña Mini, que nos está acompañando en esta transmisión de Lucha Libre SL11, y también para Jorge Rodríguez, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo en todo esto. Sí, creo que sí, también para Cristian Briones, que nos está viendo en vivo, en directo, al mismo Cristian Briones, que está haciendo parte de esta lucha, y qué más, Pluma Negra Junior acaba de azotar, acaba de dejar muy mal enfrente de todas las personas, y qué más, en vivo desde Selección 11, Pluma Negra ha quedado muy, muy distraído y ni siquiera satisfecho de esta lucha. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jos Daniels, incluso ahí estamos viendo como que, no sé tú, pero ahí nomás estaban dando vueltas porque estaban buscando la manera de cómo atacar, y estamos viendo estas acciones como Pluma Negra está llevado hacia la misma lona, y otra vez ahí estamos viendo cómo lo está sometiendo, cómo lo está castigando, una vez más le está demostrando Pluma Negra, Elsa, que nos está acompañando, Elsa Rodríguez, que ahí, pues no sabemos qué es ese idioma. Idioma impresionante lo que nos acaba de escribir Elsa Rodríguez. Un gran saludo también que nos está viendo en vivo, en directo, a través de Lucha Libre SL11. Y qué más, inmediatamente viene el mismo Espiga de Oro, brincando por encima, Red Plata, gran túnel, tremenda Filomena que acaba de impresionar, contacto con la misma quijada del mismo Rey Plata. Ese Rey Plata, ve nomás cómo lo tiene. Ah, solamente se descuidó. Ahí estamos viendo, wow, cómo le aplica esa variante, le aplica ese movimiento. Ahora sí que lo tiene Rey Plata, no se deja. Ahí lo tiene, le quiere pegar, pero ve nomás esa J-Slip, cómo le da, se lleva a cabo con ese resorteo de cuerda. Y así es como Rey Plata acaba de ser dominado. Estamos viendo Pluma Negra y le da con esa plancha. Ahí estamos con todo. Y también a Porfirio Parra, muchísimas gracias que nos está viendo en esta transmisión de Lucha Libre SL11. Creo que sí, ahora sí vemos que así es como termina la lucha. El mismo Espiga de Oro y Pluma Negra Junior se han llevado esta lucha. ¿Y qué más? Una planchita, un movimiento de llave, y así han terminado la lucha de esta misma noche. Inmediatamente vamos a escuchar ahorita unas palabras de los mismos luchadores que vayan a comentar o lo que va a comentar el mismo Pluma Negra, porque no se ha quedado satisfecho después de lo sucedido en esta lucha. Claro que no. Y bueno, en esta ocasión, muchísimas gracias por las personas que nos están viendo. Obviamente esto no se ha acabado, apenas vamos a la mitad, más o menos como la mitad. Así que a toda la gente, a toda la banda que nos está viendo, muchísimas gracias. Recuerden compartir, dejar su reacción. Incluso, ¿a ustedes qué les está pareciendo? ¿Les gusta este estilo? Como siempre lo mencionamos en la Roberto Paz, domina, se está dando. Ahora sí, como dirían, se hiede el olor a Strong Style, de estos movimientos rápidos. Ahora sí que ustedes coméntenos que les gustaría ver un Eco Romana, luchas más aéreas, olímpicas. Incluso, ¿tú qué opinas, Jos Daniels? Sí, yo pienso que todos los movimientos de luchas hacen falta en un cartel de lucha libre. Llaveo contra llaveo, Strong Style, estilo híbrido, y qué más, todos los estilos, qué más en un cartel de lucha libre. Pero inmediatamente vamos a ver los comentarios del mismo Pluma Negra, que ya está pidiendo micrófono. Parece que no, creo que lo está enfrentando. El mismo Pluma Negra, ahora sí le dice chaparrito, el mismo Pluma Negra Junior, y parece que nos están comentando que hay otra caída en esta lucha. Ojo, ojito, que se están dando con todo, Ahora sí que esto, como tú lo mencionaste anteriormente, esta rivalidad que se había llevado a cabo en eventos pasados, una vez más se vuelven a ver las caras, y con este duelo que se tuvo, obviamente no se quedó a gusto Pluma Negra, y ve nomás cómo le aplica esta J-Slip en toda la cara, y ahí estamos viendo cómo acaba de tomar vuelo y lo acaba de impresionar. Rey Plata, obviamente se llena de coraje y no quiere dejar las cosas así por nomás, y ahora sí que estos dos luchadores lo tienen arrinconado, lo tienen chacaleándole, le están dando con todo. Incluso ahí estamos viendo cómo está entrando para poder defenderlo. Sí, creo que sí, ahora sí vemos en esta siguiente caída que nos estaban comentando, que hay otra caída donde vemos que Pluma Negra, tremenda golpiza, y Rey Plata le están poniendo una golpiza, pues a este Espiga de Oro que viene de una lesión de lucha libre en una arena, y así inmediatamente, ¡wow! Se ha tomado y se ha comido el viento, tremenda patada en cascada.
¡Ay, ay, ay, mi gente! ¡Ve nomás! ¡Uno, dos, y se... ¡Uy! Por poquito se acababa esta lucha. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo como Frenic BRET. Muchísimas gracias. Una disculpa por si lo pronuncié mal. Una disculpa. Espero que fuera así. Y también para Brillante Junior, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sí, creo que sí, ahora sí, a todos los que nos están comentando, gracias por estar con nosotros, ayúdanos a compartir y reaccionar por parte de este buen evento de Lucha Libre Revolución, de Lucha Libre Tapatía, y qué más, ayúdanos a comentar qué tal les pareció este evento de Lucha Libre, porque tendremos más eventos de Lucha Libre a través de Lucha Libre 011, de todos los domingos, sábados de Lucha Libre. Pero ya vemos la altura del mismo Pluma Negra Junior, que está retando a Pluma Negra, y ahora sí, pues quién será el vencedor, porque a recordar que estos luchadores pues traen un ego, ¿no? Un ego de odio entre ambos, y creo que quién será el mejor sobre el ring, ¿no? ¿Quién será? Ahora sí que no lo sabremos. Obviamente, cada luchador tiene su manera de luchar. Obviamente, cada luchador tiene su escuela. Ahora sí, de las personas que lo entrenaron, pero pues todo puede suceder. Ahora sí, como dicen, en el amor y en la guerra todo se vale. Sí, creo que sí, ahí vemos inmediatamente, lo lleva hacia la lona, ahí azotándolo, pero viene el mismo Pluma Negra, y ahora sí, las espaldas planas y el conteo que le detiene el mismo Rey Plata, 1, 2 y 3, y así termina. A todas las personas queremos comentar que tenemos contenido totalmente distinto en Facebook, donde vemos eventos completos de lucha libre de aquí de Guadalajara, y también contenido totalmente distinto en YouTube, donde tenemos también a nuestro compañero Alberto Enrique y también nuestro compañero Johnny Martínez, pues haciendo transmisiones también de eventos de luchísticos narrados de cualquier arena. ¿Qué más? Contenido totalmente distinto en Facebook y también en YouTube. Acompáñanos también a través de Lucha Libre CL11 en cualquier de las dos plataformas. Vale, muchísimas gracias, José Daniels, como siempre agradecemos de tus palabras. Y ahora sí que estos dos luchadores, ya después de este enfrentamiento que se tuvo con Pluma Negra y Rey Plata, les están demostrando quiénes son los que mandan, quiénes son los que dominan, e incluso estamos viendo cómo se acaban de bajar los luchadores, y pues ahora sí que solamente se encuentran cansados. Sí, muy cansados, muy cansados después de la lucha que hemos vivido, pero hay que recordar que hay una rivalidad entre estos luchadores, y creo que la gente está pidiendo Pluma Negra contra Pluma Negra Junior, y qué más, pues una lucha de cualquier estilo, nada más y menos, pues que aquí en la arena Roberto Paz, por parte de Revolución de Lucha Libre Tapatía, y esperar el siguiente cartel, porque ya vienen cosas importantes de Revolución de Lucha Libre Tapatía. Así es, se está retomando este proyecto, como anteriormente se había mencionado, gracias a Galáctico, que nos da la oportunidad de poder estar ahí, y sobre todo, pues me da mucho gusto que este proyecto que se está retomando, le vaya bien, esperamos que sí, éxito en todo, y qué más, esperamos ver próximamente más eventos de Revolución Lucha Libre Tapatía. Ahora sí que estamos viendo todas estas acciones, estamos viendo cómo Pluma Negra y Rey Plata están dominando el cuadrilátero, apenas el luchador se acaba de subir y mocos por todas partes. Sí, creo que sí, le acaban de llover golpizas, pero Espiga de Oro es llevado de esquinero a esquinero, ahora sí Rey Plata, tremendo lazo que lo queda llevar, y Pluma Negra le suelta un bofetón, y ahora sí, ni lo acaban de dejar ni respirar, ni salivar, ni nada de eso, porque ahora sí, Pluma Negra Junior ha ingresado al ring y también se lleva tremenda golpiza por parte de ambos luchadores, pues que están teniendo muy buena combinación entre ellos, y ahora sí, Pluma Negra Junior es llevado al esquinero. Así es, le están dando golpe, codazo, le pegan en las piernas, lo están aflojando para ahora sí llevarlo de esquina a esquina, de costa a costa, de oeste a oeste, de todo, como diría José Adels. Y ahí estamos viendo los movimientos con ese toma vuelo, se va con todo. ¡Ah! ¡Cómo se acaba de tragar el esquinero! Ahí estamos viendo cómo Pluma Negra Junior está retomando ese tremendo contraataque. Ahí estamos viendo que está tomando vuelo para salir volando desde la tercera cuerda, una mortal hacia adelante. Sí, creo que es impresionante lo que acabamos de ver, pero Espiga de Oro viene, ahora sí, tremendo castigo, ahora sí acaba de impresionar, 1, 2 y 3, el referee se estaba distrayendo con el tremendo mortal que se acaba de inventar, pero ahora sí, Rey Plata y Espiga de Oro se han quedado dentro del cuadrilátero, tremenda patada que le acaba de dar de cabrito, y ahora sí viene el mismo Espiga de Oro sacado por encima de la tercera cuerda, el mismo Rey Plata viene ahora sí brincando, se ha equivocado, pero mortal hacia mero atrás que ha castigado al mismo Rey Plata.
Ahí estamos viendo cómo el público se alcanza a ver a muy, muy, muy casas imágenes. ¿Oh? Como, ¡oh! ¡Le acaba de aplicar! ¡No manches! José Daniels, ve nomás cómo se está llevando esa victoria de una manera totalmente deshonesta. Totalmente deshonesta, mi hermano. Creo que no se vale. Si estuviera aquí a Alberto, acá, nuestro compañero, diría, no, es que se resbaló y Ñengue le dio pastelazo, ¿no? Algo así. No, es claramente lo que acabamos de ver. Parece que acaba de ser foul en esta lucha. El referee no se percató de lo sucedido de esta lucha después del lance del mismo Espiga de Oro. Y creo que distracción bonito, también distracción bonito para el mismo Pluma Negra Junior. Y ahora sí, parece que la injusticia se acaba de ver. Vamos inmediatamente a algunas palabras por el Pluma Negra. La reacción por parte de lo sucedido hacia Pluma Negra Junior con ese foul que acaba de comentar. Así es, gente. Ahora sí que estamos viendo cómo ahí le da con esa porra que, pues nada, vamos a guardar un poco de silencio. ¡Mira, Pluma Junior! ¡Ya sabe usted quién es tu padre, tu maestro y otra! Aparte de ser tu maestro, tu padre, soy tu hermano. ¡Que gracias a mí estás en la lucha libre! Porque si no, tú no haces nada. ¿Y sabes qué? Me gustaría ir mano a mano contigo para seguirte dando clases como las de hoy. Acabo de pasar esta última semana. Acabamos de escuchar estas palabras, mi gente. Ahora sí que por parte de Pluma Negra ya se lo tenía bastante guardado. Ahora sí que ya se lo tenía muy reservado con todo esto. Y ahora sí que vamos a escuchar las palabras de este luchador. Acabo de escuchar las palabras por parte de esos luchadores que están retando mano a mano y creo que ahora sí veremos próximamente entre Pluma Negra Junior y Pluma Negra también. ¿Y qué más? Vamos inmediatamente, pues la siguiente lucha de esta misma noche, donde veremos nada más y menos, pues a este luchador que viene regresando después de tanto tiempo, el mismo Saturno que va entrando y reingresando a este ring, un mano a mano en contra del mismo Galáctico. Ahí está, ven nomás. Ahí tenemos, ahora sí que a la persona, ahora sí que por parte de nosotros de no nos agradezcan de, oye, gracias por traer esto, no, ahí está en pantalla la persona que la agradezcanle mucho que pudo traer contenido
pudo traer estos eventos de lucha libre y que más en épocas bastante difíciles, ahora sí que se ha detectando que coronavirus mutó, que se hizo más peligroso. Ahora sí que ya ni sabemos si es verdad o será mentira, pero pues bueno, ahora sí que todo esto que les estamos mencionando no es con la intención de asustarlos de todos, solamente hay que apreciar este esfuerzo que se está llevando a cabo de traer contenido, traer lucha libre hacia la arena Roberto Paz con este promotor que es Revolución de Lucha Libre de Tapatía. Será de menos, así empezamos las acciones por parte de esa lucha. Después de tanto tiempo vemos a Saturno de regreso aquí en Guadalajara. ¿Y qué más, no? En una arena Roberto Paz, donde veremos que se va a enfrentar al mismo Galáctico. Hay que recordar, el mismo Saturno había estado en su momento también en ¿Quién pinta para Corona? En algo prometido por parte de AAA, pero así vemos que Saturno regresa en Revolución de Lucha Libre Tapatía y ahora impresionando a Galáctico y dando a conocer que él todavía viene con capacidad de lucha libre. Así es, ahí estamos viendo cómo se está llevando estas acciones, así es como busca la parte de atrás, Galáctico no se deja, obviamente, le está aplicando, le está dando con todo, lo tiene y no lo deja, y ahí estamos viendo cómo le acaba de aplicar manita de puerco, lo está sometiendo, Galáctico obviamente otra vez no se deja, busca la cabeza, se da con esto. Se deslinda, se lleva a cabo, ahora sí que esto se está llevando a otro nivel, se está llevando a ras de lona y le está aplicando con todo. Oye, ahora sí vemos que el mismo Saturno no se deja a ningún movimiento que acaba de aplicar al mismo Galáctico, esa palanca y también esa tablita que viene improvisando por el mismo Galáctico, y ahora sí llevándole con el castigo Galáctico también, palanca en el brazo por el mismo Saturno, y ahora sí busca el conteo de tres y las espaldas planas. Un gran saludo también para Patricia Gutiérrez, que nos está viendo en vivo en directo a través de Lucha Libre 11, y qué más, Domingo de Lucha Libre. Así es, y también para Aarón González, muchísimas gracias, también para Joaquín Loera, sí, lo leí bien, discúlpame, ahora sí que vamos a continuar con todo esto, y ve nomás cómo le está dando con todo Saturno, ahora sí, ¿qué pasó, José Daniel? ¿Qué traes? No, me acabo de emocionar lo que acabamos de ver, y creo que ahí viene con ese tremendo movimiento de esa variante. Sí, le está dando con todo. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué te estás riendo? No, nada. Es que me acaba un ataque de risa, pero ya vemos que inmediatamente... Ya, tranquilos. Gente, acá mi compañero, que obviamente no pueden ver nuestras reacciones. Obviamente no pueden ver nuestras reacciones. Ahora sí que este muchacho, bien burlón, siempre me echa carrilla porque digo, pronuncio los nombres mal. Pero vamos a continuar con todo esto. Estamos viendo estas acciones, mi estimada gente, mi estimado público. Vemos cómo Galáctico lo tiene, lo está sometiendo con esa variante, le está dando con todo. Y ahora sí que busca la manera de castigarlo una vez más con esa variante de cangrejo. Ahí lo tiene, le está dando con todo. Ve nomás cómo se lo tiene ahí dominando. Saturno le dice que no se rinde. Obviamente, a Saturno encontró la manera de cómo zafarse, de cómo salir de esa combinación, de esa variante. Y ahora sí que Galáctico se descuidó y también lo están castigando. Oye, vamos a poner una figura 4, que Saturno viene dando ese movimiento por el mismo Saturno, pero parece que figura 4 se ha destrozado, pero vemos que ahora sí, Galáctico ahora viene con ese movimiento, y creo que Saturno le acaban de poner candado a su movimiento, que ahora no se puede zafar de ese movimiento, trata de zafarse del movimiento de ese llaveo contra llaveo, que trata de buscar la llave del movimiento, y ahí viene con ese castigo por encima de todo el mismo Saturno, con movimiento en palanca en el brazo. Vemos que Saturno ahora sí que le está demostrando dónde viene, quién lo hizo, quién lo moldeó, y vemos cómo vamos a continuar con todo esto. Nuevamente Galáctico busca las piernas para poder llevarlo hasta la lona y así aplicarle esta variante, este castigo, le da con todo, pero Saturno obviamente no se deja y ahora sí que lo tiene domado, ahí lo está castigando con todo. Ve nomás cómo le está aplicando con ese estilo especial. Un saludo también para Chocho González, que nos está viendo, Alberto Herrera también, que nos está viendo en vivo en directo.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, les agradecemos muchísimo y vemos que todo esto, ahí el público aplaudiendo, el público aclamando, en este caso tenemos un público bastante dividido, tenemos por parte de Galáctico del lado derecho, por parte del lado izquierdo también tenemos a Saturno y qué más, creo que obviamente con todo esto que estamos platicando, queremos mencionar que esta lucha se está poniendo bastante intrigante por lo mismo de que estábamos viendo todas estas acciones, pero se está poniendo sumamente candente con este juego de cuerdas. Vemos cómo se aventa una marometa hacia atrás, vemos cómo Galáctico le está mostrando también le entra al juego de cuerdas, le da con todo y así es como lo impresiona y lo acaba de sacar del ring. Oye, hay que recordar, ahorita como tú dices, el público es muy dividido en esta lucha, pero vemos que viene con ese tremendo portal con tope que se acaba de entrar hacia el mismo Galáctico. Ahorita como comentabas, el público totalmente divididos. Pensábamos que el público no iba a recordar o reconocer al mismo Saturno, pero parece que el público sí conoce a Saturno y recuerda muy bien a Saturno, este luchador que en su momento se vio pues en Guadalajara Arena Roberto Paz y hoy lo vemos de regreso en grandes promociones que lo vimos en su momento y también que quiso participar en un torneo llamado ¿En quién pita para la corona? Por parte de evento de AAA. Así es, muchísimas gracias por tus palabras, José Daniel, muchísimas gracias por tus comentarios, incluso, siendo totalmente franco con todos ustedes, señoras y señores, en este pequeño lapso que he estado en la lucha libre, quiero mencionar que creo yo que es la primera vez que lo veo luchando a Saturno, ahí estamos viendo ese conteo que dice uno y solamente llegó hasta el número uno. ¿Ya tenía bastante tiempo que no luchaba Saturno? Sí, casi como 3 años o 4 años que no veamos al mismo Saturno, pues en una arena de lucha libre, pero ahora sí, dencen con raquetazo, y el raquetazo que vas a lanzar es Saturno, y hay que recordar que el rey del raquetazo es el Galáctico. Vemos, ahora sí que palabras más, palabras menos, damos raquetazos y se da con todo. Ahora sí que, pues bueno, me da mucho gusto que por parte de Saturno se reincorpore una vez más a la lucha libre con esto que tenemos de revoluciones y qué más. Ah, ve nomás, ahora sí que se está conectando el patrón, el jefe de jefes, Arena Guadalajara. Ahora, muchísimas gracias por pasarte aquí al canal a Lucha Libre CL Conce, te agradecemos muchísimo y sobre todo, bueno, yo de mi parte estoy muy agradecido con ellos. Sí, creo que sí, nada sin menos, muy agradecido con Arena Guadalajara, una gran arena y qué más, pues seguimos con la Arena de Lucha Libre y vamos con este cartel de Lucha Libre donde vemos que el mismo Galáctico ha quedado muy bien y dice, ¿dónde vas Saturno? Y ahora sí lo sostiene, tremendo raquetazo que le suena muy bien, acaba de retumbar en toda la arena, Galáctico volando entre los aires, tremendo tornillo hacia el aire y ha quedado Saturno muy bien, concentrado con el golpe y ahora sí Galáctico le van a retumbar otra vez ese raquetazo al mismo Saturno. Juego de cuerdas, brinca 1, 2 y 3 cuerdas por encima de la tercera cuerda y busca ahora sí el tremendo giro que se acaba de aventar al mismo Saturno. Ahora sí, mi gente, vemos cómo Galáctico viene resorteando, moviéndose de un lado al otro y sale volando desde la tercera cuerda, wow. Una mortal hacia adelante, velo cómo lo sostiene, ve nomás esos movimientos que no se ven muy seguidos y sobre todo aquí en la arena Roberto Paz. E incluso estamos viendo cómo estos luchadores acaban de quedar totalmente cansados, obviamente cansados, pero ahora sí, el espíritu en alto porque esto tiene que continuar. Sí, claro que sí, ahora sí vemos a un Galáctico incorporándose, se está incorporando a este luchador y ahora sí tiene que culminar esta lucha, ambos luchadores tienen que culminar y qué más, que gane el mejor y el que da mejor en la lucha libre y creo que Galáctico está regresando hacia el ring y espaldas planas por el mismo Saturno, el conteo 3 y ni medio segundo se acaba de ver porque ahora sí lo ha topado, pero creo que se ha resortado el mismo Saturno. Así es. Incluso Galáctico se está dando a sí mismo ánimos para poder continuar con todo esto. Nuevamente, juego de cuerdas se da de un lado al otro. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Cruzado! Movimiento que le da 1, 2. Y dice, ¡uy! ¡Uy! ¿Sí fue 3? ¿Sí cuenta como 3? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que no. Incluso, ¡ah! Ve nomás quién nos está acompañando. May Ramírez, muchísimas gracias por vernos en esta transmisión de Lucha Libre CL Conce. Creo que sí se dio el 3, ¿no, José? O fue no, así no. Como que... Medio segundo. No, ni medio segundo, pero no fue 3. Ahí está. Ve nomás con ese castigo que lo lleva hasta la lona y dice 1, 2...
Y no, yo veo que el referee como que sí le dieron dinero, ¿no crees? Porque está contando muy lento. Está contando súper lento. Sí, creo que sí le hace falta la playera del referee, pero ahora sí vemos que no sé si le dieron dinero, no sé si le dieron algo, pero parece que algo andó mal. Pero así vemos que el mismo Saturno es recibido con ese tremendo lazo por parte de Galáctico. Galáctico, muy rápido, muy ágil y habilidad que trae, cargando una vez más, revolviendo el castigo, pero ahora tremendo castigo que le acaba de dar con las rodillas. Y ahora sí, que ahora va a culminar esta lucha. Galáctico va a volar por encima de todo. Saturno desconcentrado, muy lastimado, se está incorporando. Ahora sí, ¡oh! ¡Lo ha tumbado! Lo acaba de derribar. Ahora sí que están aprietos, como dirían, prietos en aprietos. Y ve de cómo lo tiene, ve nomás cómo lo está acomodando Saturno. Creo que aquí, en vez de que Galáctico culminara con Saturno, Saturno lo va a derrotar con ese movimiento hacia atrás. Vemos que lo lleva 1, 2 y dice 3. Y así es, señoras y señores, como después de tanto tiempo se está reincorporando, después de 3 años sin subirse a un ring, vemos que Saturno se acaba de llevar la victoria de esta noche. Oye, es impresionante lo que acabamos de ver, el mismo Saturno ahora sí se lleva la victoria, regresando a la lucha libre. Y ahorita, en unos momentos más, vamos a escuchar algunas palabras de nuestro compañero en la reacción de Saturno de su regreso a la arena Roberto Paz. Las reacciones por parte de Saturno aquí en la arena Roberto Paz con nuestro compañero Armando. Saturno. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ajá. Oye, Saturno, dime, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿En quién pinta para la corona? Fíjate que fue una experiencia algo nueva para mí, pues en sí yo estaba anteriormente sube en el consejo. Fue mi casa, fue la casa donde me abrieron las puertas principalmente. Cuando yo me salí de la lucha olímpica, pues en sí en la lucha olímpica duré 10 años. En la coliseo duré 3 años y de brincar al lado independiente. Ya de ahí pues me dieron la oportunidad de competir en la segunda temporada aquí en Pinta la Corona. Pues en sí, la primera se la llevó mi hermana, que es la magnífica. Así es, que la experiencia fue algo bonita, algo nueva, algo que aprendí mucho de todos los compañeros, estando aquí en Jalisco, como otros de otros estados aprendí mucho. ¿Ah, sí? Así es. Güey, es una hermosa experiencia, Saturno. Platícanos, ¿cómo se siente regresar aquí a la arena Roberto Paz? Pues fíjate que se siente muy bonito, porque fue una de las casas donde el señor Jorge Chiru Drago pues me dio también la oportunidad de ingresar aquí como independiente, ¿no? Aquí conocí como el demonio Maya, el bárbaro, Indio Cheroque, Tony Rodríguez, Macabre, el Indio Cheyenne, el perro callejero. Me conocí mucha gente, así que yo tenía... No tenía noción de que era el estilo de ellos, ¿no? Algo nuevo. Y que pues igual me tuve que acoplar al estilo de ellos y no fue fácil, la verdad, no fue fácil porque sí me costaron chingas, la verdad. Así es. Wow. Es increíble toda la experiencia que has tenido, ¿eh? No, gracias, sí. Y dime, ¿cómo te has sentido el día de hoy con la lucha que acabas de dar? Me parece muy energética. Algo que me hizo no apartar la vista en el movimiento que dabas. Fíjate que a mí me ha gustado siempre luchar los manos a manos, porque los manos a manos se demuestra en realidad cuál es la calidad de cada persona, o en realidad si tienen las facultades para estar arriba de un ring. A mí me gustan mucho los manos a manos. Lamentable ahorita, es una cosa lamentable, y otra cosa pues no tan lamentable, que no se hayan presentado por la mayoría de los compañeros a la función. Pero la gran dicha que tuve de tener un mano a mano con Galáctico, así como yo aprendo de él, él va a aprender algo mío, y espero yo también enseñarle a las nuevas camadas lo que yo sé más que nada. No, y gracias a ustedes, la verdad, por estar aquí con nosotros y darnos el auge, que en realidad a lo mejor otras arenas tienen, y las arenas independientes les hace falta, y muchas gracias por estas entrevistas. No, muchas gracias a ti. Te lo espero pronto y no me pierdan de vista porque voy a estar de regreso. Muchas gracias a Celegonce.
Y ahora sí, acabamos de escuchar algunas palabras por el mismo Saturno, este luchador que viene regresando a la lucha libre, y ahora sí vemos que acaba de reingresar a la lucha superestelar, donde tenemos al mismo Macabre y al mismo Tony Rodríguez, que se van a enfrentar pues en esta lucha. Vamos a ver a continuación la lucha de campeonato, la lucha de campeonato de muchas luchas, hardcore. Ya vemos ahí algunas sillas, ya vemos algunas también cajones de madera, y ese campeonato que se va a exponer esta misma tarde. Y vamos inmediatamente, el de la nueva fe, Macabres, que va a enfrentar pues a Tony Rodríguez después de tanto tiempo. Creo que vamos a ver pues una lucha entre ambos luchadores, donde vamos a ver que estos luchadores se han enfrentado en el pasado, Macabre y Tony Rodríguez. Grandes luchas que hemos visto en el 2018, 2014, ¿qué más? Luchas de campeonato, luchas manos a manos, gran odios que se han visto entre estos ambos luchadores, y así... Así vamos a ver a continuación la lucha entre el mismo Tony Rodríguez y el mismo Macabre, que así está siendo mencionado a continuación pues de esta lucha. Ahora sí, Tony Rodríguez está cazando a la presa, que ahora es el mismo Macabre. Se están cara a cara, frente a frente, por un campeonato, nada más y menos. Y así es como suena la campana, y así suena el silbato de esta lucha. Y le dice a continuación Macabre contra el mismo Tony Rodríguez, la lucha superestelar. Y un saludo también para Jorge García, que nos está viendo en vivo, en directo, a través de Lucha Libre CL11. Pero vamos inmediatamente forcejeando entre ambos luchadores. Y ahora sí vemos que tratan de, pues, de poner ambos movimientos sobre el mismo ring, ¿no? Y ahora sí, sumisión por parte de Macabre. Tony Rodríguez buscando al mismo Macabre. Hay que recordar que Tony Rodríguez no lo hemos visto en tanto tiempo pues en lucha libre, y ahora sí regresando en esta lucha en estelar, que trata de derribar a su compañero Macabre, el rival, hacia el frente con esa palanca hacia la mano. Tony Rodríguez tiene al mismo Macabre, el de la nueva fe, parte de la legión en su momento. Macabre, este luchador que después de la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país, ahora sí vemos este gran enfrentamiento y esta lucha que estamos viendo entre Galak, entre el mismo Tony Rodríguez y el mismo Macabre. Ahora sí, Macabre tratando de llevar esa variante hacia el ring, buscando la cuerda, el mismo Tony Rodríguez, ahora sí, muy lejos de la misma cuerda. Tony Rodríguez va a tratar de culminar a su contrincante con un movimiento hacia una variante, ahora sí, muy lejos, y creo que ahora sí, Tony Rodríguez da la vuelta, se acaba de poner en movimiento de lucha, y le dice nada, 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 y ahora sí, ambos están frente a frente, cara a cara, y qué más, cara a cara, y creo que varios objetos que están alrededor del ring que se van a dar con todo, y creo que el que vaya a ganar en esta lucha se va a quedar satisfecho pues de la revancha que han visto en varias ocasiones. Y ahora sí, Tony Rodríguez tiene en la mano, en esa palanca, torciendo entre la mano al mismo Macabre. ¿Cómo ves, Israel Bala? Muchísimas gracias, disculpen, disculpen, fuimos rapidísimo. Ahora sí que, como dirían, a tirar el agua para que para continuar con todo esto. Y oye, aprovechando, vamos a darle con todo. Vamos, vamos a ver todas estas variantes. Se lleva a cabo de esquina a esquina. Ahí estamos viendo la lucha. La lucha esperada por parte de muchos. A lo mejor no por muchos, pero sí estamos viendo cómo están llevando estas acciones por parte de Macabre. Y qué más, lo están torturando y le están dando con este estilo de lucha extrema. Lucha extrema en su momento, y ahora sí la estrangulación que se está viendo de Tony Rodríguez hacia Macabre, la nueva fe más presente que nada, sillazo que le van a sonar en la rodilla al mismo Macabre, el color negro portándose aquí sobre la arena, Roberto Paz. Vemos, vemos, ahora sí que está dando, y dice 1-2, y nada, apenas está iniciando esta lucha, no me digas que se va a acabar luego, luego, porque ahora sí que se está llevando todos estos movimientos. Y muchísimas gracias para Sael Scope, muchísimas gracias que nos está acompañando, y discúlpame por si lo pronuncié mal, muchísimas gracias por estarnos viendo en esta, en este en vivo de Lucha Libre CL11, y estamos viendo cómo Macabre está siendo totalmente destruido, está siendo bastante masacrado, y ni siquiera lo dejan respirar. Oye, con un bat que lo está castigando. Ahora sí, Tony Rodríguez, hay que recordar que este luchador lo vimos también mucho tiempo inactivo en la lucha libre, y también está regresando, lo vimos en el 2021, unas tres luchas aproximadamente, su tercera lucha, la que estamos contando, pero Tony Rodríguez regresa mejor que nunca y con buena capacidad y buena agilidad que estamos viendo, buen entrenamiento, sillazo que le llueve en la cabeza a Macabre.
Vemos que estos movimientos, ahora sí que Macabre se encuentra sumamente acorralado por Tony. Tony, incluso ahí estamos viendo que nos está acompañando Marchu. Chuy Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos, Chuy, en serio te lo agradecemos, y también para Aarón González que nos está viendo, muchísimas gracias. Ah, se conectó otra vez. Sin nada, sin menos, ahora sí, le vuelve a sonar ese sillazo en la cabeza. Un saludo también para Johnny Martínez que nos está viendo en vivo en directo también a través de Lucha Libre CL11. Y ahora sí, un saludo para Cosaco L que nos está viendo en vivo en directo a través de Lucha Libre CL11. Muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir, a dejar su reacción, a comentar algo aquí en la caja de comentarios, obviamente con la intención de poder mejorar todo este contenido. Y ahora sí que estamos viendo cómo Macabre le están dando una paliza, una tremenda paliza. Vemos sumamente estamos viendo bastantes objetos que yo creo que con bastante creatividad se puede hacer de todo para castigar a cualquier persona. Sí, creo que sí, ahora sí. ¡Oh, tremendo rejazo que le acaban de sonar en la cabeza, Macabre! A ver si no le suena, es el líquido rojo de la cabeza, ¿eh? Así es, esa sangre, ese líquido rojizo, como mucha gente lo conoce, la sangre. Y vemos que está subiendo más y más y más cosas. Vemos que este luchador es bastante creativo para poder realizar cualquier castigo, cualquier destrozo a su contrincante. Ese Tony que lo tiene ahí arrinconado, lo está ahorcando, le está quitando el aire, le está aplastando ahí en la parte del cuello, en la cabeza también, y ni siquiera lo deja moverse, porque después de un golpe sigue tras otro y otro, y así sucesivamente para poder así culminarlo. Oye, ese Tony Rodríguez viene más fuerte que nunca y con mucha agresividad. Hay que recordar que tiene gran rivalidad que hemos visto en su momento en Guanatos Hardcore, también en eventos en Arena Roberto Paz, y creo que hoy vemos más de la continuación de esta rivalidad entre Tony Rodríguez y el mismo Macabre, que no sabemos a qué vaya a acabar, porque no sé si va a acabar una lucha de cabellera contra cabellera o algo más, porque vemos que lo viene con suplex alemán llevándolo hacia la lona y busca el contra de tres. Y dice uno, y dice dos, y casi llegaba al número tres. Estuvimos así por unos instantes para que llegara al número tres. E incluso ahí estamos viendo como Tony Rodríguez nuevamente lo está castigando, le está abriendo la cabeza, está buscando la manera de que escurra más y más ese líquido rojizo, y le da con todo, ¿eh? Sí, creo que sí, le vuelve a dar una vez más, y una vez más lo vuelve a golpear el mismo luchador, Tony Rodríguez, al mismo Macabre, viene con todo castigando una vez más, y creo que a continuación lo que sabe vivir con tremendo tablazo que les suena, no sé si era un teclado o algo más. Yo vi como algo metálico, ¿no? Yo vi, dije, ah, caray, es una barra de metal, ahora sí que esto se está poniendo más extremo, algo así como, no es un ejemplo, algo súper extremo, pero pues bien, bueno, ahora sí que ahorita estamos viendo todas estas acciones, e incluso estamos viendo como Tony Rodríguez nuevamente lo tiene ahí castigándolo, de este Macabre, pobre muchacho, ni siquiera tiene el momento para moverse, porque después de que apenas se mueve medio centímetro, ya lo están recibiendo con cualquier otro movimiento. Y ahora sí vemos movimiento que le está aplicando, ahora sí, Tony Rodríguez, sumisión, ahora sí, castigo que le está dando con todo, y ahora sí, ¿qué vamos a ver? Macabre lo lleva, Macabre es llevado entre las mismas cuerdas, ahora sí, tremendo lazo que le da a Tony Rodríguez, y ahora sí, cuéntale tres que no se va a levantar, y ahora sí, nada, lo acaba de botar el mismo Macabre a Tony Rodríguez. Esta rivalidad que viene a continuación de muchas cosas, y qué más, ahora por un campeonato, y qué será más adelante si por una cabellera. Ahora sí que no lo sabremos, gente, no lo sabremos qué es lo que sucederá. Estaría bastante interesante poder ver esta rivalidad de cabellera contra cabellera. Incluso, ustedes coméntenos, ¿no les gustaría ver esta rivalidad entre Tony Rodríguez y Macabre? Sí, creo que sí, sería algo fenomenal, sensacional entre el mismo Macabre y Tony Rodríguez. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que fuera un sábado de lucha libre. ¿Y qué más? Ahora sí, está preparando el croncheo el mismo Tony Rodríguez. El mismo croncheo para el mismo Macabre, lo va a llevar de esquina a esquina, de costa a costa, agarra momento, agarra aire, pero Macabre por un momento llevaba a Tony Rodríguez por encima de todo, no se deja, forcejeando ambos luchadores, se ha quedado muy corto y ahora sí, se ha topado con la lona, Tony Rodríguez
ese líquido rojo que trae en la cabeza, Macabre, patadas. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ve nomás cómo lo lleva mi estimado Josh Daniels! Ahora sí que estamos viendo este tremendo contraataque. No aprovechó la oportunidad, obtuvo un momento para poder así dar con todo a su rival y lo aprovechó a lo máximo. Ahí estamos viendo cómo se fue Tony Rodríguez hacia las mismas púas, ahí alambrado, y se acaba de lastimar con todo eso. Y vemos también cómo Tony Rodríguez no se deja impresionar por esto que se acaba de llevar a cabo y le da con todo. Y ahora sí que los dos luchadores están al parejo. Al parejo con nada, al parejo que nada. Y ahora sí, lo vuelven a castigar segunda vez. Tony Rodríguez se ha quedado muy corto de castigar a Macabre con esos artículos. Se ha quedado muy corto. Tremendo castigo que ha recibido en la espalda Tony Rodríguez. Castigos que le da segunda vez por parte de Macabre. Otra vez lo acaba de llevar ahí, como lo mencionaste, Josh Daniels. Incluso estamos viendo cómo Macabre se acaba de quitar la playera porque va a continuar con todo esto. Ahora sí, como dirían algunos aficionados, al momento que Macabre se quita la playera es porque ahora sí va a luchar. ¡Wow, bastante croncheo! En serio. Croncheo que acaba de pasar, suceder. Le acaba de estrellar en la cabeza en el esquinero donde había unas sillas. Y Tony Rodríguez ha quedado totalmente terrible de tercer castigo que recibe por Macabre. No ha respondido a ningún castigo con artefacto el mismo Tony Rodríguez. No. Y ahora sí que estamos viendo todo eso. Y estamos viendo también Macabre, este Macabre que va a llevar con todo. Sí, creo que sí. Ahora sí vemos que el mismo Macabre lo va a llevar. Y lo está preparando croncheo, tan croncheo. Y ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El mismo Macabre. Ahora sí vemos que lo va a llevar con un castigo. Ahora sí, vemos que lo va a castigar con algo y va a hacer una estrangulación en su momento. Ahora sí vemos un poquito más claras las imágenes, un poquito más claro lo sucedido. Y ahora sí vemos que lo está estrangulando con algo. Y también un saludo para Guerrero Halcón que nos está viendo. Así es, muchísimas gracias, Halcón, que nos estás viendo, y esto que se está poniendo sumamente interesante, porque estamos viendo cada estos objetos buscando siempre la manera de cómo torturar al mismo contrincante, y ahí estamos viendo cómo lo acaba de torturar con las púas, ahí le aventó todo, y creo que lo va a utilizar para amarrarlo, o no sé, ahora sí que está buscando la puerta, ya estaba hablando de más, no, la silla, para poder castigarlo en toda la cabeza, y nomás estamos viendo cómo se la está achatando y la deja totalmente inservible. Ahora sí vemos tremendo castigo que acaba de suceder, Tony Rodríguez, ha quedado muy lastimado hacia la lona, y ahora sí, Macabre está buscando un objeto más para castigar a Tony Rodríguez en un movimiento, ahora sí, sucedido sobre esta lucha, y ahora sí, Tony Rodríguez totalmente agobiado, cansado y lastimado en esta lucha. Así es, ahora sí que estamos viendo cómo Macabre está retomando todo esto y le está abriendo la cabeza, le está torturando, le dice, tú también, así como me hiciste sangrar, ahora sí, te toca para que estemos parejo, ojo por ojo, diente por diente, y tras, eso ya no lo vamos a decir. Sí, claro que sí, ahí viene azotándolo una vez más, el mismo Macabre a Tony Rodríguez, y lo lleva hacia la lona, y ahora sí, busca el objeto que acaba de encontrar, es el objeto que estaba buscando, ahora sí lo prepara hacia el esquinero, y ahora sí prepárense, porque Tony Rodríguez ha quedado totalmente, pues, inmovilizado y castigado, pues, de este momento, de esta lucha. Y estamos viendo cómo empieza con todo, y dice uno, y dice dos, y nada, ahí quedó hasta el número dos, en este rato nomás están llevando puro dos, y no llega el número tres, estamos comiéndonos las uñas para poder así ver cómo es que finaliza todo este evento, incluso ahí estamos viendo estos movimientos, Tony Rodríguez le da esas patadas en cascadas, esas patadas voladoras, que lo acaba de frenar ahí en el esquinero, Macabre, tan solo no se deja, ahí es en donde está todo esto. Y ahora sí vemos a un Macabre totalmente lastimado y cansado de lo que estamos viendo. Y ahora sí, totalmente lastimado, sangre que estamos viendo alrededor de todo el ring. Ahora sí, vemos que trata de llevar control de tres. Y ahora sí, el mismo Macabre totalmente cansado, lastimado, la sangre totalmente derramada por encima del mismo las púas.
Es correcto, incluso señores y señores, desafortunadamente por las políticas de Facebook que actualmente se está poniendo todo esto, decidimos finalizar con este mismo evento, así que todo esto obviamente se va a poder ver por parte de YouTube. Les comentamos que se puedan pasar hacia el canal de YouTube para poder continuar con todo esto. Y señores y señores, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta lucha libre. Aquí su servidor Israel Bala, y qué más, a mi lado derecho, como siempre, nos acompaña mi compañero Jos Daniels. Tuvimos que detener un poquito la lucha sanguinaria que se estaba viendo a través de Lucha Libre CL11 por parte de políticas, por parte de Facebook. Y qué más, puedes vivir esto más, la lucha completa de Macabre y Tony Rodríguez a través de YouTube. Y gracias por acompañarnos, su servidor Jos Daniel, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídense mucho, bye.